hacia el sol, esperando la verdad, mentira, la presión, cuando vengas cesará, llegará con la luz, la esperada libertad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días para todos. Celebramos esta Eucaristía por las intenciones de las personas que ofrecen velaciones al Señor de los Milagros. Encomendamos a los enfermitos, aquellos que se ven afectados por el COVID. Encomendamos al personal médico y sanitario. Y hoy hagamos una oración muy especial por nuestra patria, para que de los diálogos que se van a sostener salgan cosas muy positivas para nuestra patria. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con humildad y sencillez de corazón, pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo misericordioso tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que siempre experimentemos como fruto abundante lo que recibimos en este tiempo pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura que adoraba el verdadero Dios, estaba escuchando y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si están convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y los obligó a aceptar. Palabra de Dios.
El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. Señor, ama a su pueblo. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús resucitó. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes darán testimonio. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús resucitó. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no se escandalicen. Los excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se lo había dicho. Palabra del Señor. La tarea del discípulo misionero, siguiendo con esta temática que nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, la tarea de él es sembrar, sembrar, que el resto se encarga Dios. Y eso es como la síntesis de lo que nos cuenta aquí en el capítulo 16, San Lucas. La actividad misionera de los discípulos fue de pueblo en pueblo. Y al final ven cómo una persona que está abierta a lo nuevo recibe el mensaje de Dios y recibe a los discípulos. Y ahí comienza a hacer como todo ese proceso evangelizador. Muchas veces quienes vivimos en esta tarea evangelizadora nos podemos desconsolar. Hicimos tanto. ¿Y los frutos dónde están? Yo pienso que la tarea nuestra no está tanto en ver los frutos, sino en sembrar. Así es como el campesino que siembra y espera buen tiempo, espera que las plagas no hagan daño, en fin, pero siempre está convencido que dará fruto. Y eso es lo que hicieron los primeros discípulos, y gracias a ese empeño y a esa decisión es que ustedes y yo estamos celebrando la Eucaristía. Sembremos, sembremos, que del resto se ocupará Dios. Y en el Evangelio, este texto que nos presenta el evangelista San Juan nos advierte que ser discípulos misioneros, volvamos al tema, ser sembradores
No es nada fácil. Aquí en el capítulo 10, en el capítulo 15 al final y comienzo en el 16, nos está preparando como para esa parte bonita del capítulo 17, donde termina toda esa parte, esa instrucción a los discípulos. Habla de el testimonio y la palabra que se utiliza y sobre todo que utiliza San Juan es la martiría o martir, ser testigos. Y ser testigos no es nada fácil. Hoy lo diríamos con otra palabra, dar ejemplo. Lo más difícil es dar buen ejemplo. Y ese es el ser mártires. Les dice, los perseguirán, los criticarán, los expulsarán de las sinagogas, serán... La vida de los primeros cristianos, o mejor, de la segunda y tercera generación de cristianos, no fue nada fácil. Si nosotros miramos la historia de la iglesia, los mártires comienzan en los años 60, 70 y entre a finales del primer siglo y segundo siglo de la era cristiana, fue un momento trágico, violento, en contra de la iglesia. Pero esto mismo, ese hecho de sentirse perseguidos, animó a los demás a permanecer fieles. El Papa nos ha insistido mucho en eso de ser discípulos, misioneros. Ahora, serlo no es nada fácil, comenzando por nuestros hogares. Ustedes que nos siguen por las redes y quienes están aquí presentes, si ustedes son asiduos a la Eucaristía, asiduos a la vida cristiana, quienes van a entender menos son quienes que parten con nosotros, nuestra familia, nuestro el papá, la mamá, el esposo, la esposa, en fin. Y decir, bueno, ¿y usted qué tanto que va a misa? ¿Usted qué tanto que reza? ¿Usted qué esto? Comiencen a criticar. O quizá, si no comienza la crítica, comienza la indiferencia. Ah, dejémosla, dejémoslo, que eso no... En fin, yo pienso que ahí es donde la tarea que se nos invita a realizar es permanecer siempre en nuestra fe. No perdamos la esperanza. Y nosotros, frente a esta situación que estamos viviendo de crisis, quienes estamos cerca de Dios, quienes estamos o permanecemos frente a nuestra práctica cristiana, tenemos que ser personas de mucha esperanza, de mucha fe. No podemos desfallecer. Y tenemos, perdónenme, bueno, iba a usar otra palabra, pero ya se me vino a la mente otra. Tenemos una herramienta muy valiosa y es nuestra oración. Oremos, oremos a Dios para que realmente las cosas sean como Él quiere. Que yo les decía al comienzo y con esto termino, hoy hay unos acercamientos, unos diálogos. Ojalá salgan cosas bonitas, salgan cosas productivas para nuestra patria, que nos beneficie a todos. Que busquemos ese espacio bonito de reconciliación como hermanos y como hijos de un mismo Padre. Que así sea. Thank you.
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concede también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 hosanna. Hosanna, oh Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti, Hosanna. Hosanna, hosanna, oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como Hijo de un mismo Padre, dirijámosle nuestra oración como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de Dios, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de Dios, danos la paz. Hermanos, este es Cristo resucitado, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero.
sobres, bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Nos mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Pidan al dueño del campo que envíe más obreros a la mies. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. El reino de Dios está cerca, a todos anunciará. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y conceder llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nuestra Eucaristía ha terminado, podemos ir en paz. Quienes tengan algún objeto religioso para bendecir, levántenlo, tenga la bondad. Padre bueno, gracias infinitas te damos por los beneficios que nos concedes. Te pedimos que derrames tu santa bendición sobre estos objetos de nuestra devoción popular, y es que llevándolos con amor, cariño y respeto, y haciendo realidad en nuestras vidas el mandamiento del amor, participemos de tu reino en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Una feliz semana para todos. Madre nuestra que diste valor, Madre tierna que diste perdón, Virgen del Rosario eres amor, vive siempre en nuestro corazón. En las luchas tú siempre estarás, dando aliento, calma, dando paz. Tú derramas semillas de amor en nuestra
oración siempre estarás. Madre nuestra, madre tierna, vive siempre en mí. Tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y oración siempre a ti llegará. Virgen nuestra, tú eres la bondad.